Falsa alarma. El coronavirus no ha llegado a la provincia de Alicante. El caso de la mujer ingresada en cuarentena en Torrevieja ha sido descartado. La turista islandesa de 66 años no padece el virus, que ya se ha cobrado 166 vidas en China. El Instituto Carlos III de Madrid lo ha descartado. Cuando se ha comprobado que no lo es, lo hemos desactivado. Entonces esta persona está ingresada en el hospital. A lo largo de la mañana podrán conocer qué tipo de infección es la que tiene, pero tenemos la seguridad que no se cobra. Afortunadamente, el Instituto Carlos III de Madrid ha descartado que el caso de Torrevieja sea un caso de coronavirus, por lo que ha vuelto la calma tras la alarma inicial. Pero la Consellería de Sanidad sigue con el protocolo activado, ha enviado instrucciones a todos los hospitales de la provincia de Alicante para hacer frente a posibles casos de este virus procedente de China y que ya se ha cobrado 106 muertes. Los síntomas que presentaba la mujer, parecidos a una gripe, y el hecho de que acabase de volver de China, hicieron sospechar a las autoridades sanitarias y la aislaron a ella y a su pareja para prevenir contagios en la zona. Claro que tenemos miedo, porque si nos pasa algo tenemos hijos pequeños. En este hospital estamos tranquilos de que hay muy buenos médicos. Es como otro más, como gripe A o como cualquier otro. Es que de gripe A también se mueren. Hay prevención, hay pues como todo. Entonces, con cualquier gripe, con cualquier caso, yo creo que, vamos, yo estoy tranquila. Bueno, yo creo que estamos en un país con un sistema sanitario muy potente, que hay prevención y además han dicho que esto se le da mucha publicidad, pero por temas como la gripe también muere mucha gente al año y no nos enteramos. El protocolo puesto en marcha por la Consellería de Sanidad contempla medidas de protección similares a las que se adoptaron con la epidemia del ébola, que incluye el uso de trajes impermeables y gafas especiales de protección para el personal sanitario. La obligación como sistema sanitario es intentar que, ante la aparición de un caso de estas características, de esta epidemia, minimizar el riesgo en la población. Con lo cual, lo que tenemos que hacer ante la mínima sospecha es poner todas las medidas de precaución que ha mandado la Organización Mundial de la Salud. El periodo medio de incubación del coronavirus es de 3 a 7 días. Se propaga por el aire y también puede hacerlo mediante el tacto. Las infecciones por coronavirus en seres humanos con frecuencia causan síntomas de resfriado común. Causan infecciones respiratorias mucho más graves que otras enfermedades similares. En China, este virus se ha cobrado la vida de más de 100 personas y más de 4.500 están infectadas. La Organización Mundial de la Salud ha decretado la alerta global para que se controlen los tránsitos desde el lugar del foco hacia otros destinos. En la Comunidad Valenciana hay un protocolo de actuación y una vigilancia sobre cualquier síntoma sospechoso que se pueda detectar, aunque se descarta que pueda haberse propagado hasta aquí.